¿Qué tal? Buenos días. Antes que nada, pues muchísimas gracias y pues un gusto de volverlos a saludar por medio de esta plataforma y con este tema que ha sido un tema que me ha gustado mucho la parte que ha sido de interés para los doctores. Nos lo vuelven a pedir. Es un tema que deja muchas aristas por resolver, por muchos puntos de controversia. Pero esperemos que con esta plática podamos resolver estas dudas y generar estos protocolos que muchas veces es donde nos perdemos un poco en el laberinto de tantos irrigantes que ya tenemos hoy en día en el mercado. Y sobre todo las herramientas, ¿no?, que tenemos para que estos irrigantes puedan llegar a la meta que siempre queremos, que es la desinfección más alta posible dentro de los conductos, que sabemos todos que es muy difícil de llegar a esta meta por las características que tienen cada conducto, ¿no? Por la anatomía, las ramificaciones, todo lo que nos conlleva poder lograr que el irrigante alcance esas partes algunas veces difíciles anatómicamente hablando. Entonces, como bien lo saben, vamos a empezar con cómo está definida una enfermedad periodontal y cuál es el tratamiento ideal para resolver esta enfermedad periodontal. Entonces, la enfermedad periodontal tal cual, pues sí es una infección, ¿okay? Está definida como una infección en la cual está la presencia de microorganismos, esencialmente en los tejidos periodontales o del tejido pulpar. Y el tratamiento es la eliminación completa de estas bacterias, estos microorganismos, ¿okay? O la reducción de los mismos, lo cual nos va a llevar a tener una recuperación o sanar, llevar a una sanación completa de la parte periapical del diente. Pero si nosotros no quitamos la fuente de que está produciendo la infección, no vamos a poder alcanzar esta meta, ¿no? Entonces, esto es, se los menciono porque se refiere a antibiótico, se prescribe antibiótico antes de empezar ni siquiera el tratamiento de endodoncia o el tratamiento periodontal, ¿no? Recordemos que si es una infección, una periodontitis o unas lesiones periapicales, una enfermedad periodontal, tenemos que ver el origen. Puede ser primero endodóntico y luego periodontal, o puede ser también periodontal y haber evolucionado a pulpar. Entonces, nosotros antes de pensar ni siquiera en la toma de medicamentos, sobre todo antibiótico, el hecho de no hacer un trabajo biomecánico no nos va a dar la respuesta que estamos buscando. Entonces, para esto necesitamos, para este tratamiento de la enfermedad periodontal, necesitamos tener en cuenta dos puntos muy importantes. El primero, que es el que les mencionaba, que es la remoción mecánica del tejido pulpar y de los microorganismos dentro del conducto, que esto forzosamente necesitamos hacerlo con el siguiente punto, que es la irrigación del sistema de los conductos con alguna sustancia química y también con la parte de la instrumentación. Si nosotros no llevamos un procedimiento biomecánico, forzante quiere decir el trabajo de la instrumentación con la irrigación, el fracaso tiene posibilidades muy altas. ¿Y por qué hablo de esto? Porque la literatura ha demostrado
que los instrumentos, aún con toda la tecnología que tenemos hoy en día, con todos los avances, con los nuevos materiales, con las nuevas aleaciones, demuestran que el 35% de los conductos no son tocados por el instrumento. Entonces, ahí es donde forzosamente nos tenemos que apoyar con el irrigante. Entonces, en conjunto del irrigante con la instrumentación, vamos a poder alcanzar esta meta, que es la disminución o eliminación de los microorganismos en el sistema de conductos. Pero sí es muy importante tomar en cuenta que el 35% de esas paredes, de esa anatomía, de la trayectoria de los conductos, no es instrumentada, es solamente irrigada. Entonces ahí es donde empieza a tomar suma importancia el tipo de irrigante que nosotros vamos a tener que utilizar para poder alcanzar esa desinfección del conducto. En esta laminilla, en esta imagen, podemos ver cómo tenemos la trayectoria del tejido pulpar en verde, okay, con dos diferentes cortes, uno lateral y otro axial. Y aquí, cómo podemos ver estas partes, no han sido instrumentadas. Lo que se marca en color rojo son la parte que ya se instrumentó y hasta cierto punto se irrigó, pero fíjense cómo estos puntos, estas imágenes en verde, nos demuestran que no ha sido instrumentado, que no se ha removido los microorganismos que están presentes del conducto. Y en esta parte final de la laminilla es un corte horizontal, y como nosotros, mientras más profundizamos, se demuestra que no se han tocado estos microorganismos, ¿no? Entonces, si nosotros no echamos mano de nuestro irrigante o de nuestros irrigantes, que ahorita vamos a hablar de estos, y sobre todo de las herramientas que estos irrigantes podemos hacer que lleguen hasta las partes más apicales, que vamos a empezar a tener problemas en nuestra instrumentación. Entonces, nosotros necesitamos un efecto químico, que este efecto químico traspase o altere la barrera del famosísimo biofilm, de la biopelícula, que ya muchos conocemos que es muy difícil de atravesar, de muy difícil de perforar, de trasminar, que aún así los antibióticos no pueden, poderla penetrar y romper con estas colonias de bacterias que se forman. La eliminación de los microorganismos, propiamente dicho, arrastrarlos, okay, la inactivación de las endotoxinas, que son las que nos van a estar continuamente produciendo mayor cantidad de microorganismos, y algo muy importante, que es la disolución del tejido pulpar. Esta disolución del tejido pulpar, si nosotros no tenemos esta característica en nuestro irrigante, también nos va a empezar a conllevar muchos problemas, porque esta es la única forma en que esas ramificaciones que están dentro de los túbulos dentinarios puedan de una u otra forma ser eliminadas, ¿no? Con esta disolución. Y el lodo dentinario. El lodo dentinario lo pongo en una forma característica porque vamos a hablar un poco de él más adelante. Entonces, el irrigante que nosotros tomemos como opción, tenemos que tomar en cuenta que va a tener, dependiendo de la concentración del área de contacto que tengamos y la duración del irrigante con estas áreas, okay, va a ser su eficiencia o su eficacia para la eliminación de estos microorganismos. Entonces, aquí nos conlleva o nos vamos hacia la gran parte de controversia de la concentración. ¿Es importante la concentración de mi irrigante? Mientras mayor concentración me va a trabajar o va a ser un efecto desinfectante mejor, o si yo tengo una concentración menor, tengo que irrigar por mayor tiempo. Entonces, este primer punto ahorita lo vamos a platicar. El segundo punto, es el área de contacto, ¿no? El contacto que nosotros vamos a poder lograr con nuestro
irrigante dentro del conducto, lo que nos lleva a pensar es qué necesitamos o qué herramientas necesitamos para que nuestro irrigante tenga la mayor cobertura de área. Entonces, es lo que les platicaba al principio, ¿no? Tomar en cuenta las herramientas que hoy en día tenemos para que los irrigantes lleguen a las anatomías de los conductos, que todos sabemos que son bastante complejas algunas veces, y la duración de interactuar de nuestro irrigante con dentro del conducto, ¿no? Si lo vamos a estar cambiando cada cuánto tiempo, el protocolo final de irrigación. Entonces, para esto tenemos un efecto mecánico, que el efecto mecánico nos va a ayudar a que todo ese tejido pulpar y todos esos microorganismos que están dentro del conducto los podamos nosotros eliminar. Eso nosotros lo vamos a hacer con las técnicas de irrigación, ¿ok? Y los restos pulpares y de dentina que también se encuentren, vamos a irlos desglosando. El proceso de convección, es un proceso en el cual el calor transmitido de este líquido, en este caso de este irrigante, ¿ok? Es una consecuencia del movimiento real de las partículas calentadas en su seno. Entonces, por eso es de suma importancia que cuando nosotros estemos irrigando, estemos moviendo constantemente nuestra aguja para que este irrigante, en este caso hipoclorito, okay, tenga ese aumento de las partículas dentro, y esto nos va a ayudar a tener una mejor desinfección. Ok, ¿cuáles son los motivos básicos de la irrigación? Pero el primero es el flujo de irrigante, ¿ok? Que el irrigante tenga una buena fluidez durante toda la trayectoria del conducto. Cambios frecuentes del irrigante, esto es lo que les comentaba. Nosotros, a través de muchos estudios, se ha demostrado que el hipoclorito, que es nuestro irrigante de primera elección, tiene una eficiencia de hasta de 3 minutos. Después de los 3 minutos, se ha demostrado que la eficiencia para disolver y para eliminar los microorganismos disminuye de una forma muy importante. Entonces, sí es de considerar que nosotros tengamos un recambio muy, muy constante del hipoclorito, ¿ok? Para que esté constantemente trabajando, eliminando estos microorganismos. La aplicación de la fuerza en la pared del conducto es de suma importancia para poder desprender este tejido pulpar que está dentro de los túbulos dentinarios y poder eliminarlos. Y la restricción de flujo, también tener mucho cuidado la herramienta, con la aguja con la que vamos a llevar nuestro irrigante para no llevarlo más allá del conducto, ¿sale? No llevarlo a los tejidos blandos y provocar algún tipo de alteración, que ya sabemos que el hipoclorito, como les he comentado, es muy, muy tóxico. Entonces, esto nos lleva también a ver qué jeringas y qué agujas vamos a utilizar para nosotros poder irrigar, ¿ok?, de una forma efectiva dentro del conducto. Entonces, sí está demostrado que el tamaño de la jeringa puede afectar la fuerza táctil necesaria para la irrigación. Mientras nosotros tengamos jeringas más gruesas, okay, nosotros como operadores, como odontólogos, como especialistas en endodoncia, vamos a tener menor control sobre el émbolo y a su vez vamos a tener una posibilidad de extrusión del hipoclorito más alta. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos un buen control de este émbolo, un buen control de la presión que estamos haciendo del émbolo para disminuir también de forma importante la extrusión de hipoclorito. Entonces, a través de este estudio, de este artículo, nos hablan de que las jeringas de 5 mililitros son las más recomendadas debido a que con estas jeringas nosotros podemos irrigar de una forma segura entre 0.02 y 0.5 mililitros por segundo. Esto lo que nos va a hacer es llevarnos a que el hipoclorito no se extruya, ¿ok?
Y digo, obviamente, tomando otras consideraciones, como siempre poniéndole un tope a nuestra jeringa, a nuestra aguja, ¿ok? Para evitar la extrusión del hipoclorito. Entonces, sí es importante la presión de que nosotros le vamos a generar o le vamos a llevar al émbolo para evitar esta parte. Algo también muy importante es que nuestras jeringas tienen que tener estas puntas de seguridad que se llaman de lure, ¿ok? Para evitar que nuestra jeringa vaya a perder la aguja de una forma fácil. Entonces, son estas puntas o esta, perdón, esta anatomía donde se enrosca tal cual la aguja. Entonces, es muy importante que nosotros consideremos utilizar jeringas de 5 mililitros, ¿ok? Para que podamos tener un control adecuado del émbolo a la hora de estar liberando nuestro hipoclorito y que forzosamente tengan estas puntas de seguridad donde se enrosca la aguja. Ahora vamos a hablar de la aguja. Sabemos que hay una cantidad impresionante de agujas hoy en día en el mercado, las cuales todas refieren ser las mejores y tener el mejor alcance y seguridad para nosotros la irrigación. Tenemos estas agujas de salidas finales, de salidas laterales, de salidas con seguridad, de salidas con seguridad lateral, ajá, de ambas salidas o con múltiples salidas. La verdad es que todos los estudios marcan que a la hora de que nosotros vamos a hacer la toma de decisión de qué tipo de agujas vamos a utilizar para nuestros recambios, para nuestra irrigación constante del hipoclorito, sí tenemos que tomar en cuenta la presión que también estas agujas nos van a obligar a aplicar para la liberación de nuestro irrigante. Entonces, en este estudio, que es un estudio bastante, bastante largo y muy interesante, nos hablan de la fuerza, ajá, la velocidad que nosotros se tiene que aplicar para la salida del irrigante. Y, por ejemplo, en esta aguja de salida lateral, habla que el irrigante sale de una forma bastante adecuada, pero la concentración mayor del hipoclorito o del irrigante queda en esta área. Ustedes fíjense cómo estas pequeñas flechitas nos marcan para dónde el irrigante empieza a salir. En esta de salidas lateral también nos habla de que el irrigante, okay, sale de forma adecuada, pero de la misma forma no hay un flujo tan adecuado. La verdad es que hoy en día son pocas las agujas que nos dan una excelente salida de hipoclorito, pero hay herramientas como la activación del hipoclorito y esto que nos pueden hacer que lleguen a las anatomías que nosotros queremos. Por ejemplo, esta de salida lateral, que es la que, perdón, de salida, sí, de salida lateral o de salida de seguridad que le llaman, esta la verdad es la que yo más uso, también es la que es un poquito más fácil de encontrar, por lo menos en México. Ok, y esta también nos habla de que sí hay un poco más de salida del hipoclorito, ¿no? O sea, tiene un poco de flujo comparada con estas, donde el hipoclorito queda prácticamente donde sale y ya no hay un flujo tan mayúsculo en la parte más apical, en la parte más final del instrumento. Entonces, en conclusión, ok, las salidas laterales, ok, son las ideales hasta ahorita o las que más fácil se encuentran para tener una salida del hipoclorito, del irrigante, segura en estos casos. Entonces aquí también hablan de la fuerza que se hace del hipoclorito sobre las paredes, ¿ok? Para la eliminación que lo que hablábamos, ¿no? Del tejido pulpar que está dentro de los conductos. Entonces, por ejemplo, en esta sí demuestra esta de la salida lateral exclusivamente que sí tiene una fuerza mayúscula, pero igual el hipoclorito se sigue quedando en la parte
muy media, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos que el hipoclorito sí irrigue la mayor probabilidad de los conductos. Entonces, ahorita en el mercado, la verdad es que yo recomendaría esta, que es la de salida lateral, o de salida con punta, con punta de seguridad, que es la que ahorita más ha funcionado, pero sí es importante tomar en cuenta que necesitamos otro tipo de herramientas, okay, como la activación del hipoclorito. Ahora, algo muy importante que viene de la mano con nuestra instrumentación. En esta tabla hablo sobre la luz que tienen cada una de las agujas. Entonces, esto es para la decisión que necesitamos nosotros tomar para el tamaño de la aguja que necesitamos. Este término que se llama Gauss, ajá, es el tamaño de la aguja que tiene por dentro. Entonces, nosotros, por ejemplo, para que una aguja con un tamaño Gauss de 29, necesitamos tener una instrumentación entre 35 de diámetro. ¿Okay? Entonces, una aguja 29 va a corresponder, podríamos decirlo así, a una lima 35. Entonces, si nosotros necesitamos forzosamente tener una 29 o una 30, porque hoy en día casi todos los sistemas rotatorios ya terminan entre 30 y 35, que también es lo que se ha demostrado que en esta instrumentación es lo que nos va a poder permitir que el hipoclorito baje a toda la trayectoria del conducto. Si nosotros instrumentamos a menos diámetro de 30 o 35, lo más probable es que aunque contemos con una aguja y una jeringa ideal, el hipoclorito no alcance toda la trayectoria del conducto. Entonces, sí es muy importante también esta parte que consideremos que tenemos que instrumentar hasta un 30-35, y como les mencionaba, ya casi todos los instrumentos rotatorios nuevos alcanzan esta instrumentación en el D0. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos instrumentar menos de esto, insisto, el hipoclorito no va a bajar. TF Adapted en sus dos modalidades, en Small y en Medium, ajá, sobre todo en Medium, ya nos alcanza a partir del rotatorio con la banda amarilla, este diámetro en D0. Entonces, sí es muy importante porque las agujas para irrigar, ahorita casi todas son 30 o 29 en Gauss, en el tamaño de Gauss. Entonces, lo recomendable es usar agujas, como les decía, 28, 30, 31 de Gauss, ajá, para, aunque nosotros estemos haciendo una constante relleno de estas jeringas o agujas. Entonces, lo que, por ejemplo, yo recomiendo es tener 2, 3 jeringas y estarlas haciendo ahí el cambio. Entonces, la desinfección en esta parte de la endodoncia, sí es muy importante reconocer la anatomía y los microorganismos a los cuales nos estamos nosotros. Denme un segundito. Al cual nosotros nos estamos enfrentando. Porque no es lo mismo que nosotros nos enfrentemos a los microorganismos o a la microfauna que vamos a encontrar en un conducto donde está supurando a un conducto donde tiene a lo mejor el diagnóstico de pulpitis irreversible, ¿no? Entonces, sí es muy, muy, muy importante que nosotros también hagamos un diagnóstico adecuado para que sepamos también el tipo de bacterias que vamos a llevar. Entonces, la anatomía también va a ser un reto a cumplir. Vamos a tener que enfrentarnos con la complejidad del sistema de conductos radiculares, que ya todos lo sabemos que es una ramificación muy, muy extensa, ¿okay? A la estructura de la dentina, que también esta dentina nosotros necesitamos irla permeando para ir limpiando esos conductos, y los constituyentes de la dentina, ¿no? Que estos constituyentes, muchas veces un solo irrigante no va a poder remover esa dentina que ya esté contaminada. Esta es una imagen de
de la dentina, okay, con un microscopio electrónico de barrido, okay, en la cual nosotros podemos ver los túbulos dentinarios y darnos una idea que nosotros tenemos que limpiar dentro de estos túbulos dentinarios que están colonizados, como podemos ver aquí, por estos microorganismos. Entonces, si nosotros no tenemos una buena irrigación, un buen protocolo, probablemente nunca alcancemos estas entradas o más allá de la entrada de los túbulos y dejemos microorganismos que posteriormente nos podrían conllevar algún retraso en nuestros tratamientos de endodoncia, ¿no? Lo mismo que les enseñaba en esta laminilla, los cortes, ¿no? Como siempre necesitamos ir trabajando porque no siempre se va a poder tocar. Entonces, la parte de los microbianos es una enfermedad relacionada con la eliminación de la biopelícula. Como todos sabemos, esta biopelícula es muy difícil de eliminar, algunas veces hasta imposible, pero con estos protocolos de irrigación que vamos a ver, vamos a poder trabajar. Vamos a ver este primer caso donde se realiza este tratamiento de conductos. Ok, se hace una desinfección lo más certera posible y se le da seguimiento al paciente. Algo muy importante es que el paciente se empezó a restaurar. Muchas veces los pacientes no se restauran y no se les puede dar seguimiento. Y nosotros podemos ver cómo a los 3-6 meses la lesión periapical, okay, empieza a reducirse, y lo podemos ver en esta comparativa de este instrumento, de esta imagen o esta radiografía, donde es nuestra radiografía final, ¿no? Y dándole un poco más de seguimiento, donde el paciente ya hasta se coloca su restauración final, cómo prácticamente la lesión está resuelta. Entonces, esto nos habla de que tenemos un protocolo, o tuvimos un protocolo adecuado, un alcance adecuado, una eliminación de las bacterias adecuado, que nos permitió resolver de forma positiva la lesión periapical o la lesión o la periodontitis apical que estaba teniendo este órgano dental. Entonces, ¿cómo vamos a escoger nuestra solución irrigante? ¿Qué nosotros necesitamos pensar para poder decir, ok, por esta razón o por esta razón voy a empezar a irrigar con esta solución? Entonces, el objetivo del irrigante, ok, son básicamente la mecánica, ok, que esto nos va a ayudar a siempre lubricar, a que nuestro instrumento, nuestra instrumentación no sea en seca, ok, e ir llevando este irrigante poco a poco lo más apical posible. Entonces, siempre nosotros que estemos instrumentando, sea manual o con rotatorios, tenemos que tener mucho irrigante para que nos ayude como un lubricante entre las paredes de del conducto y el instrumento. Ok, también que tenga una característica química en la cual nos ayude a disolver el tejido pulpar y también nos ayude a la eliminación de los tejidos, perdón, de los microorganismos. Y biológica, ok, que este también nos ayude a eliminar estas bacterias, a desinfectar y que no sea tóxica, ¿no? Hacia los tejidos periapicales del diente, pero pues como todo no se puede, o como muchas cosas en la vida, no se puede tener todo completo, ¿no? Entonces, la solución ideal sería que fuera bactericida, ¿ok? Que fuera solvente tisular, que el solvencia tisular, como lo platicamos, es eliminar, disolver el tejido pulpar, lubricante y la remoción de este tejido o de esta limalla dentinaria que nosotros mismos vamos a provocar a la hora de estar instrumentando. Que esta dentina generalmente está contaminada por bacterias. En Estados Unidos, la Asociación Americana hizo esta pequeña encuesta que a mí se me hace muy práctica. Ahorita les voy a explicar la razón por qué, o más que práctica, interesante. Porque encuestaron a especialistas en endodoncia para preguntarles cuál era el primer irrigante que ellos utilizaban para iniciar un tratamiento de conductos. Como lo pueden ver en este esquema, el 90% de los especialistas empezaban con hipoclorito, otros con EDTA, otros con clorexidina, con aguas salinas y otros
con dos diferentes soluciones. Para mí es muy importante el primer irrigante, como lo menciona la tabla, okay, que se usa porque yo siempre he pensado que el irrigante que entra por primera vez a los túbulos dentinarios, muchas veces ya no es posible sacarlo o es el primer contacto que va a tener con los microorganismos. Entonces, probablemente si nosotros ocupamos otro irrigante que no sea el hipoclorito, lo más probable es que este irrigante va a cubrir esas bacterias, entonces ya no nos va a permitir tan fácilmente poderlas eliminar. Entonces yo les recomiendo que siempre dentro de lo posible utilicen el hipoclorito de sodio como su primer irrigante o el primer irrigante, sí, que va a tener contacto dentro del conducto, ¿sale? No traten de evitar la clorhexidina, el EDTA, porque no disuelven, ajá, no ayudan a desinfectar, y entonces el hipoclorito se ha demostrado a través de muchísimos estudios que es el único. Entonces, el primer contacto que se debe de tener intraconducto con el irrigante sí debe ser el hipoclorito de sodio. Ok, el hipoclorito de sodio, sus características muy, muy ampliamente descritas, tiene un pH de 11, que eso nos va a ayudar muchísimo a eliminar bacterias. Tiene una eficiencia o un trabajo un poco jabonoso, podemos decirlo así, neutralizador de las bacterias, formador de ácido hipocloroso para que estos puentes nos ayuden a poder penetrar todas las capas de las bacterias y disuelve el tejido pulpar. Entonces podemos decir que el hipoclorito de sodio es casi solamente por dos puntos para mí muy importantes el irrigante ideal. El primer punto por el cual no es el irrigante ideal es porque es tóxico si nosotros lo llevamos más allá de el tejido pulpar, no puede quemar los tejidos periapicales y producir unas consecuencias importantes para el paciente. Y el segundo es porque no elimina el lodo dentinario, que ahorita vamos a platicar con qué vamos a resolver esta situación. Entonces, una concentración del hipoclorito ideal, que también hay una controversia muy, muy importante, porque hablan muchas veces que si lo ponemos a 1%, si lo ponemos al 5%, ¿qué es mejor? Entonces, se ha demostrado que entre el 0.5 y el 6% el hipoclorito trabaja. Pero también se ha demostrado que a bajas concentraciones, ok, reduce el número de cantidad de bacterias que elimina. ¿Esto cómo se puede resolver? Irrigando durante más tiempo. Si nosotros queremos trabajar con una concentración menor, lo único que tenemos que hacer es aumentar el tiempo de irrigación, el tiempo de recambio de nuestro hipoclorito. Si nosotros queremos trabajar a unas concentraciones más altas, 5.25, 6%, podemos irrigar de una forma constante. Y también se ha demostrado que en menor concentración la forma de disolver el tejido pulpar disminuye de forma importante, pero insisto, nada que no se pueda contrarrestar con un mayor tiempo de irrigación. Entonces, el hipoclorito de sodio ha demostrado que en una concentración o su capacidad de disolver tejido es la ideal en 5% para arriba, ¿ok? Entonces, el hipoclorito de sodio también ha demostrado que en concentraciones de 6%, ¿ok?, ayuda a disminuir las bacterias producidas o cubiertas o dentro del biofilm. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta cuando hagamos la toma de decisión de la concentración del hipoclorito, si lo queremos en concentraciones bajas o altas. Por ejemplo, en este mismo estudio, hablan que el hipoclorito a altas concentraciones es muchísimo más antibacteriostático o tiene mayor eliminación de bacterias. Entonces, para mi gusto, sí es mejor una concentración alta que una concentración baja. Entonces, entre el 3 y el 6% el hipoclorito
disminuye de una forma muy importante las bacterias por el biofilm, ok, a un por ciento solamente hay una fractura, una disrupción de la capa del biofilm, y la clorexidina, el 2%, se ha demostrado que no tiene ningún tipo de respuesta sobre las bacterias, ¿no? Como todos sabemos, la clorexidina, es simplemente para atacar algún tipo de hongos que podemos encontrar dentro del conducto, ¿no? Que forzosamente el hipoclorito los trabaja. ¿Cuáles son las limitaciones del hipoclorito de sodio, que es lo que les platicaba? Una de las primeras limitaciones es que es tóxico, como les decía, pero si nosotros trabajamos con la aguja adecuada, con la jeringa adecuada, con la presión adecuada, es complicado que el hipoclorito se nos pueda extruir más allá del lápiz o del foramen. Hace poquito estaba escuchando un artículo y una plática que dio el doctor Rubén Rosas, que está en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde habla de este conducto lateral que nos podría llevar a la extrusión de hipoclorito. Sobre todo el estudio que él hace en conjunto con otras universidades es estos conductos laterales en los primeros molares superiores, donde son los que nos pueden dar también una pauta a la destrucción de hipoclorito, aún tomando en cuenta todas estas indicaciones. Pero bueno, nosotros tenemos que trabajar sobre eliminar o disminuir los riesgos de forma importante. Otra limitante o desventaja del hipoclorito, como les comentaba, es la ineficiencia sobre el lodo dentinario que nosotros mismos producimos a la hora de estar instrumentando. Y la última, que ya se ha corregido con primers de nueva generación o con estas resinas de nueva generación, era la ineficiencia que algunas veces nos daba irrigar con hipoclorito cuando se quería poner algún poste o alguna restauración. Pero insisto, esto ya con estas resinas, estos bonding, estas primers de nueva generación, ya se ha resuelto sin ninguna complicación. Entonces, hablando exclusivamente del hipoclorito, la guía de práctica clínica, que es un pequeño resumen de lo que llevamos hasta aquí de esta plática, es que debemos de tener una concentración, utilizarle una concentración entre 3 y 6% con una aguja de salida de seguridad y una jeringa no más de 5 mililitros, ¿ok? Que la cámara pulpar siempre debe de estar inundada de hipoclorito a la hora nosotros de estar instrumentando para que ese hipoclorito funcione como el lubricante entre el instrumento y las paredes, y lo estemos llevando constantemente, acarreando constantemente hacia el tejido más apical posible. Activar el hipoclorito con un protocolo final, con el ultrasonido y las puntas adecuadas, y de ser posible utilizar una presión negativa de protocolo final. Este es el famosísimo endovac. Este endovac, la verdad, es una maravilla porque son dos microcánulas. Estas microcánulas lo que hacen es que una deposita el hipoclorito a longitud de trabajo y otra microcánula lo eyecta de forma prácticamente inmediata para evitar la extrusión de este hipoclorito. Entonces, estamos haciendo un lavado, la verdad, excepcional cuando utilizamos el endovac, ¿no? Que es el único sistema que hasta el momento existe para esto. ¿Cómo vamos a resolver la parte en la cual el hipoclorito no elimina el lodo dentinario? Lo vamos a resolver utilizando EDTA, ¿ok? El EDTA debe de ser utilizado forzosamente como un protocolo o como un irrigante final, ajá, para que nosotros podamos eliminar ese limalla dentinaria o ese barrido dentinario, como lo conocemos, y poder dejar permeable esos túbulos dentinarios para que el hipoclorito pueda entrar y eliminar. Entonces, sí es muy importante que el EDTA, en conjunto con el hipoclorito, ajá,
vamos a poder eliminar el tejido orgánico o el limado dentinal. Entonces, es importante que el EDTA junto con el hipoclorito entre en nuestro protocolo de irrigación. ¿Okay? La concentración del EDTA es al 17% y lo debemos de utilizar por lo menos un minuto en cada conducto. Algo muy importante es que comparado con el hipoclorito, el EDTA no debe de ser activado, porque el hipoclorito de sodio, cuando nosotros lo activamos, aparte de alcanzar esas ramificaciones o esas estructuras anatómicas, se ha demostrado que cuando la temperatura del hipoclorito aumenta un poco, se vuelve muchísimo más bactericida. Comparado con el EDTA, si nosotros aumentamos la temperatura del EDTA, pierde cualidades, pierde funciones. Entonces, si nosotros queremos asegurarnos de que el EDTA alcance todas las ramificaciones anatómicas como el hipoclorito, podemos activarlo, pero muy poco, solamente para aventarlo hacia esas paredes o a esas anatomías que no alcanza, pero tal cual activarlo como el hipoclorito no es lo ideal. Entonces, el EDTA es muchísimo más bactericida, ¿ok? Cuando nosotros lo combinamos con el hipoclorito de sodio. Entonces, el EDTA también nos ayuda a remover estas calcificaciones. A mí la verdad es que hoy en día ya no lo utilizo tal cual en un conducto calcificado, ¿okay? Porque también nos puede hacer irnos por un camino que no es el adecuado. Entonces, generalmente el EDTA yo lo uso como un irrigante de protocolo final, ¿okay? Entonces, el EDTA nos ayuda a limpiar de una forma correcta todos los conductos por un minuto, junto con una irrigación copiosa del hipoclorito de sodio, ¿ok? Y estas dos soluciones o estos dos irrigantes son para mí la cabeza de nuestro protocolo de irrigación. Entonces, este es el artículo que les mencionaba sobre si nosotros activamos o aumentamos la temperatura del EDTA, la capacidad de disminuir o de eliminar el lodo dentinario disminuye o baja de forma importante. Entonces, el EDTA no se debe de calentar, no debemos de activarlo porque forzosamente si lo activamos vamos a elevar su temperatura. Entonces, solamente irrigación. La guía de práctica clínica del EDTA o el resumen que les hago de esta parte de la plática es EDTA por un minuto. Ok, post instrumentación, activarlo poco tiempo o no activarlo es lo ideal, debido a lo que buscamos es que la temperatura no aumente. Ok, y siempre hacer una irrigación final con ¿cómo se llama? Con hipoclorito de sodio para poder eliminar todo ese tejido que se ha trabajado. Una pregunta muy, muy frecuente es el uso de la clorexidina al 2%. A mí, la verdad, la clorexidina yo no la utilizo como irrigante. Con los dos irrigantes que trabajamos, se ha demostrado que la clorexidina no disuelve ningún tipo de tejido, no barre el lodo dentinario, puede producir esta sustancia tóxica que es la paracloramina, que es la combinación de hipoclorito con clorexidina. Entonces, este irrigante en lo general para tratamientos de endodoncia, la verdad es que no nos da una reducción importante ni del tejido pulpar, ¿no? Ni del lodo dentinario, ni de las bacterias. Entonces, la verdad es que usar clorexidina al 2% intraconducto no nos lleva a un efecto adecuado. Entonces, el protocolo final de desinfección es hipoclorito de sodio en concentraciones altas, entre el 3 y el 6%, durante todo el trabajo, ¿ok? Un trabajo biomecánico quiere decir junto la irrigación con el trabajo de limas, la activación del hipoclorito de sodio,
¿okay? Y recambio en cada una de las instrumentaciones. Irrigación de EDTA en cada conducto por lo menos un minuto sin activarlo. ¿Okay? Y la presión apical negativa en DOVAC, que vamos a verlo unas diapositivas más adelante. Entonces, ustedes fíjense cómo en este video yo irrigo. A mí la forma que me gusta irrigar es ese goteo que ustedes están viendo y constantemente saco mi aguja para yo estar seguro que la presión que le estoy ejerciendo al émbolo me esté dando solamente esa salida de goteo y estoy constantemente moviendo y sacando mi irrigante para que también no formar un tapón. Si se me formó una burbuja dentro del conducto, estarla moviendo, si nosotros dejamos nuestra aguja dentro del conducto sin estar haciendo movimientos y se formó esta burbuja, probablemente el hipoclorito se esté regresando y no esté llegando a la parte más apical. ¿Ok? Entonces, mucha irrigación, toda la irrigación posible, siempre con mi tope, es muy importante esta parte, que siempre pongamos el tope. A mí me gusta ponerlo entre 0.5 o un milímetro corto de mi longitud de trabajo, ¿okay? Porque eso también lo que me va a ayudar a que el hipoclorito no se me extruya. ¿Okay? Si nosotros lo ponemos a longitud de trabajo, si es, cabe la posibilidad de que se extruya. Fíjense, yo tengo lleno mi cámara pulpar de tejido de hipoclorito y llevo en este caso mi TF Adapted a longitud de trabajo. Estoy empezando aquí, como es un conducto muy amplio, con TF Adapted Medium. Okay, recordemos que TF Adapted tiene dos opciones, que es la Small para conductos muy cerrados y la parte mediana para conductos amplios, ¿no? En este caso, tomé la decisión de conducto del Medium porque es un conducto amplio. Fíjense, hago recambio de mi hipoclorito, siempre irrigando. A mí me gusta también siempre primero empezar a irrigar y luego que empiecen a eyectar. Porque si nosotros quitamos el irrigante sin irrigar, es muy probable que dejemos restos dentro del conducto. Ahora pasamos con el segundo instrumento. ¿Okay? Lo llevamos entrada y salida, siempre recargándonos hacia la pared del conducto y vamos para adentro, a longitud de trabajo siempre. Fíjense cómo entro y salgo sin hacer ningún tipo de fuerza, solamente lo que pesa el mango de mi rotatorio y vean cómo ya quedó completamente el irrigante, el hipoclorito en este caso, turbio, ¿no? Eso quiere decir que estamos ahí trabajando, que estamos sacando tejido orgánico dentro o probablemente bacterias. Vuelvo a hacer un recambio, ¿ok? A longitud de trabajo, acuérdense, goteo, goteo, siempre primero empiezo la irrigación y luego eyecto, ¿ok? Y dejo otra vez toda la cavidad llena de hipoclorito. Fíjense, todo está lleno de hipoclorito para pasar con mi tercer y último instrumento que también nos va a llevar. Aquí ya estamos secando, ¿okay? Para que ustedes vean la instrumentación. Este es otro caso igual de irrigación. Y mismo, vamos a irrigar. Vamos a irnos un poquito más adelante porque quiero que veamos este caso del uso del EndoVac. El EndoVac, fíjense que es un sistema, ok, como les decía, así viene en la caja, nos dan todo esto, estas son las microcánulas, estas microcánulas son las que van a depositar el hipoclorito, ok, y estas macrocánulas son cuando tenemos conductos muy amplios y van a rescatar también el hipoclorito. Estas van puestas dentro de la jeringa y van a ir liberando el hipoclorito poco a poco. Ok, fíjense cómo este está eyectando, esta microcánula eyectando el hipoclorito y esta cánula está dejando el hipoclorito, okay, lo más apical posible. Entonces, yo irrigo, empiezo mi protocolo de irrigación y vean cómo aquí ya está llevándose el hipoclorito inmediatamente. Todo esto está haciendo a longitud de trabajo. Aquí tengo mi tope. Okay. Aquí sí me atrevo a bajar mi microcánula a longitud de trabajo para estar seguro que el irrigante está llegando ahí.
A mí me gusta usar mucho el Endovac, sobre todo cuando tengo lesiones periapicales o cuando el diagnóstico que le hice a mi diente es una necrosis pulpar. Fíjense cómo ahí estoy irrigando y esa misma microcánula, parte de inyectar, está empujándome el hipoclorito lo más apical, pero la está inyectando inmediatamente para evitar cualquier contratiempo, ¿no? Tenemos radiográficamente este caso, molar este 6, en el cual empezamos con mi microcánula a trabajar, ¿ok? Fíjense cómo meto la microcánula, ¿ok? Y empiezo el trabajo de irrigación. Esta macrocánula o este punto de irrigación me está dejando el hipoclorito lo más adentro posible y esta microcánula me lo está llevando a la parte más apical, pero también lo está recolectando inmediatamente para evitar que haya extrusión del hipoclorito. Entonces es algo muy, muy bueno, ¿no? Me preguntaban, oye, ¿y si baja la microcánula a longitud de trabajo? Aquí tomé una radiografía para que ustedes vean cómo la microcánula baja. Oye, pero pues este conducto está un poco recto y a lo mejor en un conducto muchísimo más curvo no nos va a dar ese trabajo. Ahorita les voy a enseñar un caso. Fíjense cómo pude obturar conductos laterales debido a la buena irrigación, a la buena permeabilidad de los conductos, perdón, de los túbulos dentinarios, ¿no? Entonces, sí, la microcánula baja. Tenemos este caso en el cual tenemos un conducto bastante curvo, ¿ok? Donde tenemos que tener mucho cuidado hasta para instrumentar, ¿no? La pregunta, oye, la microcánula baja, miren, ¿cómo aquí hago mi toma de longitud de trabajo? Ok, y tenemos una angulación prácticamente de 90 grados. Y vamos a ver la microcánula, ok, la bajo primero en el conducto mesial para que veamos que sí se puede bajar y vamos a pasar al conducto distal, que es el conducto más curvo y vean cómo copio perfectamente mi conducto y la llevo a longitud de trabajo, donde me estoy segurísimo que me va a dar toda la limpieza, toda la desinfección dentro del conducto, miren. ¿Sale? Entonces, si las microcánulas las trabajamos bien y las sabemos utilizar, podemos sin ningún problema llevarlas a estas estrés de estas curvaturas. Entonces, ahí no tenemos ningún problema. El sistema con el que yo trabajo, como les decía, que se me hace un sistema súper completo, es este sistema de TF Adapted, donde vienen en dos diferentes tamaños, en la medium, que es este que le estoy presentando, con solamente tres instrumentos que son súper amigables, es como un semáforo, la casa comercial en sí así lo presenta, es avanzo, pienso y paro, ¿no? Una vez que ya llegué al rojo, me detengo. Y algo que me gusta mucho es que viene todo el sistema completo dentro de la caja, que es nuestras limas, perdón, de permeabilidad o para toma de longitudes de trabajo. Entonces, el sistema es un sistema muy padre porque tiene un sistema reciprocante, tiene los dos sistemas en sí, que es un sistema en el cual cuando empieza a detectar el motor algún tipo de interferencia, empieza a cambiar nuestro forma de trabajo. Lo que les platicaba sobre la instrumentación, fíjense cómo en este sistema que es el Small, aquí están los dos sistemas de la casa comercial de TF Adapted, tienen el Small, que el Small, una vez que nosotros llegamos al instrumento 3, que es el rojo, ya estamos en un de 0.35, entonces ya el hipoclorito puede bajar sin problema. Ajá. Y en el sistema Medium, que es para conductos muy amplio, a partir del segundo instrumento ya estamos en un descenso. Entonces, esto es muy importante para nuestro sistema de irrigación. Entonces, como les decía, TF Adapted tiene esta adaptabilidad del instrumento hacia los movimientos reciprocantes cuando es necesario y un movimiento rotatorio cuando se requiere. ¿Ok? Los movimientos en retroceso nos van a ayudar a eliminar esas interferencias sin que el instrumento se estrese y se pueda fracturar. Esto es en el Smooth Motion como un instrumento da sistema de 360 grados, ¿ok? Siempre está girando constantemente, pero este sistema, ¿ok? Fíjense cómo se para y empieza a
tener estos movimientos. ¿Okay? Entonces es muy, muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta siempre que estemos instrumentando para poder trabajar. Este es lo que les decía, es un semáforo. El primer instrumento es actuar, ¿ok? Es un instrumento delgado que una vez que nosotros ya tenemos o ya introdujimos nuestras limas de permeabilidad, podemos trabajarlo sin ningún problema. Aquí vamos a empezar a ver si el conducto está estrecho o algo, y una vez que lleguemos al rojo, hemos concluido nuestro tratamiento. Este es el motor que se utiliza, este es el, por decirlo, el pasado, acaba de entrar el nuevo, que está padrísimo, ya todo es táctil y tiene toda la tecnología de mano, entonces es un sistema muy, muy bueno, ¿no? Entonces, déjenles, este es el tal cual, cómo se instrumenta con el sistema TF Adaptive. Yo ya metí mis limas manuales, fíjense, cómo llego con mi primer instrumento, que es actuar, que es el instrumento verde, ok, irrigo mucho, mucha irrigación. Para mí la irrigación es básica en todos los instrumentos. Si no irrigamos, fracasamos. Si nosotros no tenemos una buena irrigación, no vamos a desinfectar así tengamos el mejor irrigante. Entonces siempre es muy, muy importante que nosotros irriguemos y sigamos irrigando. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir trabajando sobre esa parte, ¿no? Fíjense, ya cambio mi instrumento y mi instrumento ahí ya lo tenemos en amarillo. Este instrumento amarillo también lo llevamos al instituto de trabajo y empezamos con nuestro protocolo de irrigación. Siempre un tope, siempre agujas con salida lateral y siempre jeringas de 5 mililitros o menos, ¿vale? Para que nosotros la presión que tengamos al émbolo sea la menos posible. Y utilizamos nuestro último instrumento, que este último instrumento, ay, perdón, se regresó el video. Este último instrumento ya es el rojo, ¿no? Con este instrumento ya concluimos lo que es nuestra parte de instrumentación. Entonces, todos los instrumentos de TF Adaptive van a longitud de trabajo y siempre entra el instrumento trabajando. Vamos a utilizar, yo utilizo este sistema, el Element Free, es para mí el mejor instrumento que existe ahorita para obturar conductos. La caja te viene con todos estos instrumentos, estos acarreadores de calor que están padrísimos. Ok, y llevamos nuestra punta maestra una vez que está instrumentado con bastante cemento. Me gusta utilizar en estas técnicas de sistemas calientes o de trabajo caliente, de obturación en caliente, debemos de tratar de no utilizar cementos a base de resina porque se ha demostrado la alteración que hay cuando se aplica calor. Entonces yo utilizo uno que es a base de hidróxido de calcio, ¿ok? Y fíjense cómo me da un sellado. Siempre mi tope, 6 milímetros, trato de dejar, porque es donde se ha demostrado, abajo de esos 6 milímetros, que existe la mayor cantidad de conductos accesorios y compacto. ¿Sale? Compactamos muy, muy bien. Y después de compactar, hago inyección de mi instrumento. Ahí hago una compactación muy suave y posterior a esto, con el Element Free, inyecto mi gutapercha. Ok, esta gutapercha, la verdad me encanta. Solito el instrumento te va aventando hacia arriba conforme la gutapercha va inyectándose y queda súper bien obturado y de una forma muy, muy rápida, la verdad. Entonces, creo que con todas estas herramientas que hoy en día tenemos, podemos llegar a un tratamiento de endodoncia muy, muy factible, muy rápido y con una desinfección que nos va a llevar a un pronóstico de éxito bastante alto. Entonces, estas son mi correo, por si tienen alguna duda, me quieren hacer llegar alguna pregunta, que les comparta alguno de los artículos en los cuales basamos esta plática.
que ustedes quieran revisar o que sea de su interés, me pueden escribir y con muchísimo gusto les hago llegar cualquiera de los artículos con los cuales nosotros nos apoyamos para hacer esta plática. Muchísimas gracias por haberme regalado esta hora para poder platicar con ustedes.